Well, dozens of divers on the hunt today working to rid South Florida's waters of lionfish. They gathered at Dixie Divers in Deerfield Beach to see who can catch the most lionfish. It has become a common competition in South Florida as the lionfish population continues to grow. Lionfish eat a variety of other species, making it a predator that can devastate native fish populations. 30 fishermen participated in today's dive, resulting in the removal of 44 lionfish. Atención, porque si le gusta la pesca y ayudar al medio ambiente, esto le puede interesar. Al año se están realizando varios eventos para capturar un visitante de otros mares, muy peligroso, por cierto, que se ha convertido en una verdadera amenaza en nuestras aguas. Veamos. Las costas de la Florida, Bahamas y el Caribe continúan invadidas por el pez león, un pez originario del Océano Pacífico que desde el año 2000 accidentalmente entró en aguas del Golfo de México y ha sido diseminado por la corriente del Golfo en todas nuestras aguas. Como no es de esta área, no tiene enemigos naturales, razón por la que se está multiplicando a gran velocidad. Con mi propia cámara he filmado alrededor de 30 minutos, 25 minutos un lionfish y hemos visto que se come hasta de 5 a 6, 7 pescaditos. En alrededor de 15, 20 minutos. Debido a su voraz apetito, está mermando la población de peces comerciales y ornamentales de los arrecifes costeros, amenazando seriamente el futuro cercano de todas las especies. Estamos ofreciendo un premio de $100 para el que capture el ejemplar más grande, expresó Arlington Paván, propietario de Dixie Divers, quien ha promovido varios eventos de este tipo para contrarrestar el efecto dañino de estos temibles depredadores. Won't kill you, but you're gonna cry like a baby for a while. Cuidado con las espinas, su veneno no te matará, pero vas a llorar como un niño si te pinchas con estas púas. Y es que el veneno que tienen las espinas del pez león, aunque no es mortal, puede causar fuertes dolores, como le sucedió a este hombre. Felt a little bit of fire throughout my finger. Sentí como si me hubiera quemado mi dedo y un fuerte dolor en toda mi mano, pero estoy feliz de contribuir a la eliminación del pez león. Y toda la unión de buceadores aquí de la Florida y todo lo que estamos, que nos gusta el mar, tenemos que tratar de por todos los medios acabar con esta fauna. Este es el cuarto evento de este tipo que se organiza y esperan continuar con el esfuerzo para lograr la extinción total de este pez de nuestras aguas. Bueno, al final de la jornada fueron capturados casi medio centenar de estos voraces peces, pero científicos y buzos coinciden en que es necesaria la ayuda del gobierno estatal y federal. Ahora, si usted está interesado en participar en estos eventos, puede entrar en la página web que aparece en pantalla. Find me, oh, somewhere
dream that you did too. Oh why can't I? I, well, I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and